Buenas tardes, amigos aventureros. Hoy estamos en otro video más aquí en la ciudad de Toyota, en la provincia de Aichi. Hemos venido al Festival de las Glicinias, una temporada de flores que aparecen en la temporada de primavera acá en Japón. Miren, señores, pueden apreciar la hermosura de esta planta en forma de uva. En esta parte de acá se pueden apreciar cuatro tipos de colores. Esa es la que es morada, la parte de ahí es un poco rosada y un poco blanco. En esta ciudad, aunque se pueden apreciar los cuatro tipos de variedad de colores, ¿no? Por eso que sabíamos que la temporada estaba en su tope esta semana, así que aprovechamos el clima que está muy bueno hoy día, está claro, a venir a apreciar esta pequeña estas glicinias aquí en Japón tienen un significado, ¿no? Es el símbolo de la súplica cortés y la profunda reflexión religiosa en referencia al Buda, ¿no? Aquí muchos los japoneses aman bastante la naturaleza. Miren, qué hermoso, ¿no es? Esa es la temporada ahorita de las glicinias acá en Japón, ¿no? Es una avenida bien larga. Este es un poco del mapa del lugar. Nosotros nos encontramos aquí en el Fuji no Kairo. Aquí es el que le dicen como el corredor Visteria, Visteria Corridor, dice. Que es como un corredor de todas las glicinias. Es también cuando había la temporada del Sakura. El punto 5, pero nosotros nos encontramos acá. Después de haber buscado el lugar, hemos caminado duro, lo podría decir, ¿no? Pero valió la pena, ¿no? Este es el letrero del lugar. Aquí está el parking. Como verán, no hay mucha gente. La entrada es gratis para poder apreciarlo, ¿no? Vamos a dar unas pequeñas tomas del lugar. Desde acá ya comienza ya el recorrido de las glicinias, ¿no? Lo lindo de este corredor aquí es que aquí se pueden observar cuatro tipos de colores de glicinias, ¿no? Las que son moradas, morado negro que le dicen a ellos, blancas y un poco rosadas, ¿no? Más adelante vamos a poder apreciar ahí. Allá están las de color blanca. Lo bueno es que no hay gente hoy día, así que se puede caminar tranquilamente. Día domingo, día un poco soleado. ¿Ves? La parte de blanca son las que son veas blancas. Aquí está un esquema del mapa que nos hace conocer los tipos de las cuatro glicinias. Ahí nos da un poco de nuestra explicación y el mapa en los puntos donde se encuentran cada sitio que vamos a poder observar las cuatro tipos de aquí glicinias. Están en la parte baja de las pequeñas chiquititas, las famosas glicinias aquí en Japón, ¿no? Estas están en la parte de abajo, ¿no? Aquí ya se puede apreciar bonito, ¿no?
Bueno, amigos, vamos cerrando aquí el video por el día de hoy. Un pequeño video corto de acá, de la visita al Festival de las Glicinias acá en la ciudad de Aicha. Ahí pueden apreciar, miren, ven, los colores blanco y el color morado, ¿no? Esta temporada también dura poco tiempo. La otra semana, dos semanas más y ya se acaba ya. Japón tiene sus temporadas de flores acá. Varía, ¿no? Así que espero que les guste el video.